Al menos 8 municipios de Chiapas quieren que les paguen en efectivo el dinero del Copladén. Es fundamental evitar el paso de indocumentados a través del transporte, dice Eduardo Ramírez Aguilar. Enfrentemos los efectos del cambio climático sin perder el tiempo, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Es importante y hacen un llamado de auxilio por recortes en el IMER. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder. Los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este jueves 27 de junio del 2019. Lo invitamos a que nos siga de cerca. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local nacional en temas de cultura, espectáculos y, por supuesto, toda la actividad del mundo deportivo. Como todos los días, te saludo con mucho gusto, Carlos César. Adolfo, igualmente, buenos días a usted que los escucha. Quien habla de libertad y es quien habla de libertad de expresión y de democracia, no puede silenciar la libertad de expresión en los medios, en este caso en el IMER. Y el presidente de la República, en su mañanera de ayer, le preguntaban los compañeros que cubren la fuente sobre el asunto y dijo, no estaba yo enterado del recorte de personal en el Instituto Mexicano de la Radio, vamos a ver el asunto. Y sí, puso manos a la obra, como dijera aquel, como dijera el dicho, y no va a haber recorte, pero sí va a haber 19 millones de pesos más para poder pagarle al personal y van a contratar más gente, más compañeros en los medios de comunicación oficial del gobierno federal. Aquí en Chiapas hay dos o tres estaciones, hay una en Chiapa de Corzo, otra en Comitán y creo que otra más allá por el Soconusco, ¿no? Sí, hubo un llamado de auxilio, Carlos, en este tema, ojalá que haya una respuesta favorable. Y muchos actores artísticos y culturales intervinieron en el asunto, porque son gentes que tienen programas de radio y además programas de radio que han tenido premios nacionales, ¿no? Sí, por supuesto, veremos qué es lo que pasa en las siguientes horas sobre este tema. Aquí le presento una noticia que seguramente es agradable para usted a nivel nacional. Se está hablando ya sobre el incremento en los precios que han tenido algunos productos que se supone forman parte de la canasta básica, en primer caso el pollo, el tema también de la carne de res. Para el caso de Chiapas, aseguran los tablajeros que no habrá incremento. Ante el anuncio que se hizo a nivel nacional sobre el aumento en el precio de la carne de res, tablajeros de Chiapas dan a conocer que el ajuste es cierto. Sin embargo, en la entidad se mantendrá el costo actual gracias a la calidad y cantidad del hato ganadero que actualmente existe. Por ello, aseguran, al menos en la entidad, no debe preocupar este tema. En relación al mismo, Juan Morales Sánchez, representante de los tablajeros en el estado, informó que existe una notificación a nivel nacional sobre este ajuste a los costos, medida que los chiapanecos no van a tomar. Detalló que en tiempos presentes una situación que está causando serios estragos y puede ser factor para un aumento es el uso del clenbuterol o también las medidas rigurosas para evitar su uso. Destacó que el aumento en el costo en la mayoría del país es inevitable, sin embargo, gracias a que el estado ocupa los primeros lugares en cuanto a la crianza de ganado supremo, no habrá un impacto negativo. Sin embargo, expuso que las autoridades han dejado en los últimos años de dar impulso a la ganadería, ya que podría estar mejor y tampoco habría la necesidad de traer carne de fuera. La carne de res se encuentra entre 120 a 140 pesos, es la que se ha mantenido por más tiempo, así su costo, todo depende de la producción, por ello los tablajeros incluso buscan una medida que permita la disminución de precios en beneficio de la población chiapaneca. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. ¿Cuál canasta básica? 120, 140 kilogramos de carne ya es un artículo de lujo que no alcanza las clases medias bajas de Chiapas, el estado más pobre del país. Y déjeme decirle también que Chiapas es uno de los principales productores de ganado. Lamentablemente no existen las condiciones para el mantenimiento y así al destete, como le llaman,
lo venden a otros estados de la República, donde los terminan de criar y lo venden ya al extranjero o aquí en el país internamente. Tenemos productores de ganado también que ahora sí producen y exportan ganado por canales a través de Coatzacoalcos hacia África. Y aquí, ¿cómo estamos? Pero a nivel nacional, se imagina usted, el pollo está a 120, acaba de aumentar el precio, y el aguacate a 100 pesos. Aquellos que les gusta el aguacate en botana, yo creo que se van a tener que aguantar, porque 120 para una orden de 100 pesos para una, bueno, el kilo de aguacate, pero va usted a un botanero, pues ¿cuánto le cuesta el trastecito pequeño? 50, 60 pesos, 80 pesos, ya no le queda para las cheras. Pero bueno, vamos a otro tema, tenga usted mucho cuidado aquí en Tuxtla Gutiérrez, hay timadores que siguen haciendo de las suyas. Comerciantes y ciudadanos del centro de Tuxtla Gutiérrez dan a conocer que en las últimas semanas delincuentes han encontrado una nueva forma de estafar a las personas con facturas falsas y un supuesto dinero que entregan a las víctimas. De acuerdo a los testimonios recabados de los afectados, estos sujetos arriban a los establecimientos para pedir una llamada por celular para contactar a una persona de otro estado. En algunos casos refieren que es supuestamente a Monterrey o a la Ciudad de México para mandar un paquete con 40 mil pesos y unas facturas. En las denuncias dan a conocer que el delincuente entrega el sobre Manila con nombres visibles, un folio, fecha y otros supuestos datos personales de quien recibirá el paquete. Luego de tomar el teléfono, aseguran que realizarán una llamada y desaparecen con el aparato. El modus operandi que realizan para que las personas tengan confianza es hacer la entrega del sobre y una carpeta, incluso a veces hasta una prenda de ropa, para que las personas no duden, pero se llevan el celular o dinero que los incautos entregan. Sin embargo, cuando abren el sobre, donde se localiza el dinero y las facturas, se encuentran únicamente con hojas en blanco, llevándose así una desagradable sorpresa. También se han llevado dinero o productos de los establecimientos que han sido robados de esta manera, una forma de estafar que está afectando a ciudadanos y comerciantes por igual. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Se anuncia una edición más del concurso de Ámbar. El Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, junto a la Secretaría de Cultura y el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, lanzaron la 21 convocatoria del Concurso Estatal de Ámbar 2019, con el objetivo de reconocer el trabajo de las y los artesanos como fuente de expresión a través de sus competencias y creaciones. Esta convocatoria oferta 5 categorías de participación: talla en ámbar, joyería, innovaciones, grandes maestros e infantil, en la cual podrían ser acreedores a premios de hasta 26 mil pesos. Para participar, uno de los requisitos es estar registrado en el Sistema de Administración y Control de Artesanos Proveedores, además de residir en Chiapas en el momento de registro de la pieza. Además, los participantes deberán presentar piezas de elaboración reciente, no más de un año, y que no hayan participado en otro certamen. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Pero usted, en todos los sindicatos debe ser muy buena la cuota que dejan los trabajadores para que se enriquezcan los líderes, porque se pelean la dirigencia, el spawnage. El cambio de estafeta, pero... Integrantes de las planillas Guinda y Magenta y que contienden para la renovación del Comité Electoral 2019-2023 del Sindicato del Personal Administrativo de la Universidad Autónoma de Chiapas denunciaron las irregularidades que se han presentado durante el proceso y que no se ha respetado lo establecido por las autoridades. Héctor de León Gallegos, representante de la planilla Guinda, comentó que el procedimiento que ha hecho la oposición, los de la planilla blanca y azul, es ilegal debido a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el 17 de mayo suspendió la elección de la nueva dirigencia. En tanto que Juliana Matus, representante de la planilla magenta, recordó que el pasado 6 de junio se llevó a cabo la elección, violentando los estatutos y la sentencia emitida por la Junta Local, que ordenó suspender el proceso. Queremos que pase. Nosotros queremos que sí se afilie al profesor que merece, por derecho, por los años que tiene y su experiencia, que se le afilie al sindicato. No alguien improvisado, que porque es hijo de alguien, y estas recategorizaciones y plazas que se están dando al por mayor. Maestra, ¿quién está detrás de todo esto? Pues ellos. ¿Pudiera ser la actual dirigente del Spawnage? Pues ella y Ariosto de los Santos, que está tratando de entrar, o sea, de cambiarse la estafeta. Ariosto fue hace 4 años el que salió, le pasó la estafeta a Indra y ahora Indra le quiere pasar la estafeta a Ariosto. Entonces, eso es un complot, como dijeran, ¿no? Un negocio redondo. Un negocio familiar. Redondo.
Así. La asamblea realizada también por la oposición este miércoles dijo fue ilegal, debido a que en el orden del día no aparecía el cambio de directiva. Agregó que hace falta transparencia en la actual dirigencia del sindicato, porque no se ha informado a detalle en qué se gastan las cuotas. Cada quincena los docentes pagan más de 300 pesos, lo que hace una suma de entre 11 y 12 millones de pesos mensuales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Como la mayoría de los sindicatos, un negocio redondo, como decía la académica. Vamos a más información. Las agresiones y crímenes de odio lamentablemente siguen para la población LGBT. De acuerdo al activista Darwin Pereira Vázquez, miembro de la Red Mesoamericana de Apoyo al Migrante LGBT, este año en Chiapas han documentado un crimen de odio por homofobia en Villaflores, mientras que el año pasado se registraron tres, dos de ellos contra mujeres trans de El Salvador en Tapachula. Además, en 2018 se reportaron tres desapariciones en Mazatán, Cintalapa y Villaflores, personas de las que hasta el momento no se sabe nada, ya que no han sido buscadas por las autoridades y solamente dan largas a las familias. El activista manifestó que en los últimos años Villaflores ha sido marcada por la violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y trans, registrando crímenes de odio y desapariciones, la mayoría quedando sin castigo a los responsables. Por ello, en el marco del Día del Orgullo Gay, a conmemorarse el próximo 28 de junio, indicó que a la disidencia sexual le toca seguir luchando contra los crímenes de odio, porque no existen leyes que tipifiquen como delito grave estos asesinatos, lo que hace que la mayoría queden impunes. El activista Eliezer Esponda Cáceres, del colectivo Red Abierta, dio a conocer que el viernes 28 se realizará la Marcha del Orgullo Gay en Tuxtla Gutiérrez, partiendo a las 17 horas de la Cabeza Maya para finalizar en el Parque 5 de Mayo. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Pero usted prepara el Colegio de Ingenieros Civiles la celebración de su día. El Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas realizará desde el viernes 28 de junio y hasta el lunes 1 de julio una serie de actividades técnicas, deportivas, gremiales y de convivencia como parte de su tradicional celebración del Día del Ingeniero. Al respecto, el presidente del colegio, Hugo Adrián de la Cruz Vázquez, dio a conocer que en el marco del Día Nacional del Ingeniero, que tiene lugar el 1 de julio, celebrarán la labor profesional y compromiso social de cada uno de los 1,787 agremiados al colegio. Señaló que actualmente el colegio cuenta con 10 delegaciones en el estado, 18 comisiones y 52 años de servicio a la población, promoviendo la capacitación a profesionales de la ingeniería civil y ramas afines. Dijo que desde el viernes 28 abrirán una conferencia que continuará el sábado 29, mientras que de manera alterna se realizarán encuentros deportivos de fútbol y básquetbol, así como una carrera pedestre el domingo en Chiapa de Corzo. Los eventos magnos tendrán lugar el lunes 1 de julio con dos conferencias magistrales relativas a su ejercicio profesional, la entrega de reconocimientos a los mejores pasantes de la licenciatura en Ingeniería Civil de diversas universidades y otros reconocimientos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Vamos a más información. Se espera que integrantes del MOCRI se movilicen para reclamar la liberación de 120 personas que han sido detenidas por el tema de invasiones. Todavía dicen tienen presencia en por lo menos 50 predios más ubicados en Chiapas. Eduardo Navarro Padilla, dirigente nacional del Frente Popular Francisco Villa e integrante del movimiento campesino regional independiente de la Coordinadora Nacional PAN de Ayala Emiliano Zapata, indicó que en los próximos días iniciarán movilizaciones para exigir la liberación de 120 personas detenidas durante los operativos de desalojo. Padilla mencionó que ambas organizaciones se encuentran en al menos otros 50 predios en diferentes municipios del estado, con una población de 25.000 familias, las cuales temen sean desalojados en los próximos días. Ante ello, el dirigente expresó que se movilizarán para exigir la liberación de las 120 personas que han sido detenidas en 13 desalojos que se han hecho hasta el día de hoy, vinculados a delitos como despojo, tala ilegal, uso de un bien público, propiedad de la nación, entre otros. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Les va a decir la autoridad, tienen otros 50, no los habíamos visto, vamos por ellos. El otro, seis barrios de Chiapas no están en hacinamientos. Aunque en algunas ocasiones se han denunciado las condiciones que viven los reos en las cárceles del país,
Para el caso de Chiapas, las personas que están en los centros penitenciarios no sufren de hacinamiento, puntualizó José Miguel Alarcón García, comisario jefe de la Subsecretaría de Ejecuciones, de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad. Es importante señalar que durante el 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó en un informe especial que, en 48 de 109 centros de baja capacidad en el país, se observaron problemas de sobrepoblación. Alarcón García calificó como falso que haya hacinamiento en los espacios locales e insistió: no existe este problema en los 16 centros penitenciarios, divididos en dos centros especiales para los adolescentes y un centro estatal preventivo. En ese sentido, calculó que en Chiapas, 3.664 personas forman parte de la población penitenciaria. Esto incluye a quienes están en proceso y los sentenciados. Finalmente, resaltó que también cuentan con equipo necesario para resguardar los centros penitenciarios y que, afortunadamente, a nivel local no se tienen casos graves de operaciones ilícitas al interior de las cárceles, aunque sí han decomisado 336 aparatos electrónicos y artículos que pueden provocar lesiones. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Esta situación que viene es un dato preocupante y tiene que ver con que todavía prevalece la tortura en el sistema de justicia de México, una situación por supuesto lamentable. En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de Tortura, el director del Centro de Derechos Humanos, CUNTIC, Diego Cadenas Gordillo, señaló que han documentado dos casos de personas que han permanecido en prisión por al menos 16 años sin recibir condena. Personas que han señalado ser víctimas de tortura desde su detención arbitraria hasta su permanencia en las prisiones del Estado. Situación similar que viven presos en huelga de hambre en el Centro Estatal de Reinserción Social número 5 en San Cristóbal de las Casas. El activista manifestó que el fenómeno de la tortura prevalece sobre todo en el sistema judicial mexicano, a pesar de la reforma al sistema penal acusatorio en 2008. Mencionó que siguen saliendo a la luz los casos de personas que fueron obligadas a delatar o confesar un crimen sin haber participado o cometido directamente, situación que se repite comúnmente en las zonas indígenas, donde por falta de comprensión a la lengua reciben sentencias que no merecen. Desafortunadamente, indicó que ser joven o indígena en México y en Chiapas convierte a las personas en sujetos vulnerables ante la tortura, lo que se demuestra con los casos documentados de víctimas de tratos crueles e inhumanos para obtener una confesión, aceptar una culpa o simplemente por castigo. Para TVO de Cuarto Poder, William Chagón. Consulado denuncia violación a los derechos humanos. Ranger Morales, cónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez, denunció violaciones a los derechos humanos de migrantes guatemaltecos asegurados tras haber pasado 144 horas detenido y sin ser notificados a su consulado, por lo que pidieron la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Morales calificó de preocupante la falta de responsabilidad por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración al conocer luego de los transcurridos 6 días de haber sido asegurados guatemaltecos efectuados desde los días 19, 20, 21, 22 y 23 de junio del 2019. Ante ello, el consulado de Guatemala en Comitán tomó la decisión de presentar una petición ante la Comisión Nacional para solicitar la programación de una visita por parte de la Comisión a dicha instación migratoria de forma inmediata, a efecto se constate la vulneración de los derechos humanos de los migrantes guatemaltecos, con el objetivo de que no se vuelva a suscitar una situación como la descrita anteriormente. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Domínguez. Siguen avanzando los conflictos en algunos municipios del estado de Chiapas. Por lo menos 8 ayuntamientos de nuestra entidad exigen a las autoridades que entreguen el Copladén, pero de manera efectiva, una práctica pues que ya no se va a permitir para evitar actos de corrupción. La presidenta de la Comisión de Planeación para el Desarrollo en el Congreso Local, Adriana Bustamante Castellanos, calculó que, por lo menos, habitantes de 8 ayuntamientos de Chiapas reclaman el pago en efectivo del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal Copladén. Sin embargo, esta modalidad ya no se permite para evitar actos de corrupción. Entrevistada sobre el tema, puntualizó que este proyecto lo conforman autoridades estatales, federales, sociedad civil e iniciativa privada, para tomar las mejores decisiones en cuanto a las inversiones en las obras, respetando las reglas de operación. Como bien ustedes decían, en la antigüedad, en algún momento, no hace mucho, tiene poco tiempo que empezó con una mala práctica de ofrecer estos recursos de manera de mano en mano, decían, ¿no? Eso se presta
a que los municipios caigan en un rezago aún mayor, porque en esas administraciones los ayuntamientos no ejercieron obra social ni de infraestructura, sino que supuestamente se lo entregaron a cada habitante. Les digo supuestamente porque a nadie le consta que hayan beneficiado a toda la población de sus municipios, ¿no? Y se presta también a que hayan beneficiado solo algunos cuantos y algunos líderes. Sin embargo, hace unos años, este dinero se ofreció de mano en mano, situación que trajo como consecuencia que los municipios se enfrentaran a un rezago mayor, debido a que no se ejerció obra social ni de infraestructura. La legisladora puntualizó que desde que inició la 67 legislatura se han hecho exhorto a los alcaldes y a las presidentas municipales para que trabajen en la legalidad. Este programa tiene reglas y si no las respetan, pueden caer en actos de corrupción y en problemas legales. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Evitar paso de indocumentados a través del transporte, pide Eduardo Ramírez Aguilar. El senador chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar presentó una iniciativa con el objetivo de que particulares del transporte terrestre coadyuven en el cumplimiento efectivo de la política migratoria del país y así evitar el paso de indocumentados. La iniciativa presentada en el Senado de la República reforma y agrega disposiciones a la Ley de Migración y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. De lo que se trata, dijo Ramírez Aguilar, es de obligar a las empresas de transporte de pasajeros terrestres a verificar la documentación de los pasajeros y de esta manera colaborar con las autoridades administrativas que están dotadas de facultades de inspección y verificación en materia migratoria. Y es que dado el aumento en la utilización del transporte terrestre, se presenta la necesidad de regular a las personas y empresas privadas que prestan el servicio con la intención de que, al igual que las empresas aéreas o marítimas, sean ellas las que verifiquen de primera mano la existencia de la documentación necesaria para el ingreso y posible estancia de sus usuarios extranjeros. Comentó Eduardo Ramírez Aguilar que serán responsables de verificar hasta antes de abordar que la información contenida en el documento presentado por el pasajero para acreditar su identidad y su legítima estancia al territorio nacional corresponda con los datos consignados en el Registro Nacional de Extranjeros. En caso de que las empresas que presten de manera directa o indirecta servicios de transporte de pasajeros por las vías terrestre, marítimas o aérea que incumplan con sus obligaciones, serán sancionadas con multa a 10.000 unidades de medida y actualización vigentes. En caso de que prevalezca el incumplimiento, se retirará el permiso de transporte correspondiente. Hay que enfrentar el cambio climático sin perder el tiempo, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. En la presentación del mapa de resiliencia ante el cambio climático, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que es de suma importancia trabajar unidos y sin perder el tiempo en las acciones a favor del medio ambiente, sobre todo en el tema de deforestación, principal causa del cambio climático. En ese sentido, el jefe del Ejecutivo Estatal resaltó el programa Sembrando Vida como un proyecto visionario, en el que además de plantar árboles maderables y frutales y dar empleo a las familias, se contribuye al mejoramiento del medio ambiente. Dijo que Chiapas tiene ya 200.000 hectáreas, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó que se siembren otras 112.000 más para este programa. Por su parte, Bonifaz Alfonso indicó que el propósito del mapa de resiliencia ante el cambio climático es recuperar la masa forestal de acuerdo con la vocación natural de los suelos. Hacen llamado de auxilio por recorte de personal en el IMER. Miembros de la comunidad cultural y escucha del Instituto Mexicano de la Radio IMER han condenado los recortes a la radio pública, lo cual provocaría que se queden sin empleo cerca de 240 trabajadores y el cierre de 4 emisoras. El anuncio de la situación en que se encuentra el IMER la dio el periodista y académico Ricardo Rafael, quien anunció su renuncia al instituto como una llamada de atención para quienes deben tomar las decisiones adecuadas. El curador en jefe del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, Cuauhtémoc Medina, aseguró a través de su cuenta de Twitter que el mismo día que el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que no tiene mucha ciencia el gobernar, IMER está siendo silenciada. Muchos programas del Estado se apagan dejando desempleo, ineficiencia y depauperación.
La estación reactor también resultará afectada, pues a partir del 1 de julio transmitirá únicamente música. Al respecto, el escritor Alberto Chimal indicó que la radio privada no puede suplir a la radio pública. Necesitamos más alternativas de comunicación y no menos en este momento tan complicado para el país, dijo. La cantante y compositora Ingrid Beaujean recordó que junto a Jenny Beaujean ha conducido durante los últimos 8 años el programa Ellas de Horizonte 107.9 FM, pero que les avisaron que hoy sería nuestro último programa por falta de recursos para el personal freelance. Esperamos que puedan escucharlo a las 9 p.m. y agradecemos todo su apoyo durante esta aventura, dijo. Pues déjeme comentarle también que el presidente de la República, ya lo decíamos al principio del programa, en las mañaneras de ayer le preguntaron sobre el tema y dijo que no tenía conocimiento del asunto, que iba a tomar cartas en el asunto, y pues prácticamente lo hizo. Se anunció que no habrá recortes, que hay un presupuesto de 19 millones de pesos para el IMER, independientemente también de que contratarán más personal. Así que los compañeros y los artistas que tienen programas en el IMER pueden estar tranquilos porque no van a perder su chamba. 240 trabajadores estaban en peligro, pero afortunadamente, Adolfo, van a seguir chambeando. Falta ver, Carlitos, falta ver. Hay que dar el beneficio de la duda y falta ver que realmente esto que se dijo se pueda cumplir. Oye, pero es que si ya lo dijiste públicamente, Carlos, no te puedes echar para atrás. ¿Cuántas cosas se dicen públicamente y no se cumple? Como dijeron compañeros de primaria, Nicolás, échame otra mentira, a ver si te lo creo. Sí, ¿no? Por supuesto. Ojalá. Ojalá sea verdad. Ojalá que lo que tú dices, no decir algo públicamente, fuera... digamos, compromiso la, real la palabra de cumplir. Cumplida. Exactamente. El mismo presidente lo ha dicho, la palabra cumplida, bueno, ojalá le cumplan los compañeros y 240 trabajadores no sean despedidos en estos tiempos de crisis del país, independientemente también de que anunció la contratación de más gente para el IMER. Sí, eso digamos es buena noticia y por lo menos un buen mensaje, ¿no? Así es, hoy es jueves 27 de junio del 2019, vamos a la portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. La Guardia Nacional fortalece la seguridad, dice el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en Chiapas, en poder del MOCRI y otras organizaciones, 50 predios. Alvin, primera tormenta tropical del año. El gobernador del estado asiste a la presentación del mapa de resiliencia. En la capital denuncian presencia de estafadores, tenga usted cuidado. Caso Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República emite decreto para crear unidad especial. Presenta el senador Eduardo Ramírez Aguilar iniciativa sobre migración. En la contraportada de Frontera Hidalgo vinculan a proceso a pareja por homicidio de un menor. Aquí en Tuzla, asaltantes son asegurados durante persecución. También en Tuzla, camioneta termina en cenizas en plan de Ayala. En los Juegos Populares, Altamirano, Tila y Tuzla, sedes del estatal. En materia de debilidad, combi cayó al alcantarillado y hay cuatro pasajeros lesionados. En la sección de opinión, hoy están su servidor Carlos César Núñez Martínez, María José Díaz Flores, Monseñor Felipe Arismendi Esquivel, Julio Hernández López, el maestro Catón y Rafael Loré de Mola. Portada y contraportada del Cuarto Poder de hoy jueves 27 de junio del 2019. Aquí le presentamos los acontecimientos más importantes en el rubro de la cultura y los espectáculos. Alejandra Estrada Sánchez, Francisco Raúl Silva Torres, Diego Ernesto Pérez Mateos y Mariana Guadalupe Navarro Clemente fueron los músicos que estuvieron acompañados de la Orquesta Sinfónica de Chiapas en lo que se llamó el Concierto Jóvenes Talentos. La primera pieza de la noche fue el Concierto para Violín en la Menor, primer movimiento de Johann Sebastian Bach, en la participación como solista de Patricia Estrada en el violín. Acto seguido se presentó Gabriela Álvarez González con el concierto para violín número 5, concierto turco en la mayor K-219, que fue compuesto por Wolfgang Amadeus Mozart en el año de 1775, en el que se pudo escuchar a Gabriela Álvarez González en el violín. En la siguiente pieza de la noche se ejecutó el concierto para violín en re mayor, opertura 61, de Ludwig van Beethoven, con Francisco Raúl Silva Torres. La obra de Beethoven es la única escrita para violín dedicada a Franz Clement, quien era uno de los violinistas más afamados de aquella época. Diego Ernesto Pérez Mateos fue el penúltimo músico en presentarse. El joven ejecutó con la viola el concierto para violonchelo en mi menor, opertura 85, de Edward Elgar, en 1919. Se dijo que esta es una de las obras más notables del compositor y es, además, pieza angular del repertorio para violonchelo solo. Esta vez solo se escucharon los movimientos 1 y 4. Para cerrar estuvo Mariana Guadalupe Navarro Clemente, quien ejecutó la pieza Concierto para Violín en Mi Menor, Opertura 64,
Esta es una de las últimas creaciones orquestales del compositor Felix Mendelssohn, quien actualmente es uno de los conciertos más populares y más interpretados de todos los tiempos. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. La modelo chiapaneca Jimena Ochoa logró quedar en el puesto número 5 de la competición que busca la representante de México en el certamen Miss Universo, que este año será representado por Sofía Aragón de Jalisco. Sin duda, este fue un logro para la chiapaneca y estudiante, luego de las polémicas suscitadas durante la elección de la representante de Chiapas, en la que inclusive se filtró una conversación donde queda al descubierto el maltrato hacia una de las competidoras. Platicando con Jimena Ochoa, la joven expuso que una de sus preocupaciones son los derechos de la mujer ante el panorama de violencia en contra de ellas. Es un tema bastante fuerte en el que lamentablemente Chiapas es uno de los estados que mayor número de casos, y creo que nosotras como mujeres tenemos que hacer algo para frenar dicha situación. Dijo que es todo un reto el estar en Mexicano Universal y lograr lo que ella hizo durante las galas del programa que se transmitió por Azteca 1. Esto es algo de mucha disciplina, de mucha entrega y de mucho amor por las cosas. Es un sueño hecho realidad, comentó. Recuerda que al momento de ser elegida como la representante del estado de Chiapas, sintió gran satisfacción debido a que vio los frutos de su esfuerzo, pues primeramente hizo una concentración de más de 4 meses donde se entregó apasionadamente y ahora acaba de vivir durante 3 semanas las galas del certamen. Este logro, señaló, se lo dedica a sus padres, quienes lo estuvieron apoyando desde que inició la aventura y en todo momento se mantuvieron cerca de ella, porque sabían lo importante que para ella era estar presente en Mexicano Universal. Para TV de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Vamos ahora a la sección deportiva. En su edición 2019, los Juegos Populares Nacionales, en su fase estatal, tendrán 3 municipios sedes que albergarán diversas disciplinas, las más populares como el fútbol, hasta las que buscan un espacio en la comunidad infantil y juvenil, como el boxeo y las artes marciales con raíces chinas. En ese sentido, este miércoles 26 de junio en las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado, la titular de la dependencia, Tania Valeria Robles Velázquez, dio a conocer los pormenores de dichas actividades, así como la firma del convenio con los presidentes municipales de las sedes, Limber Gutiérrez Gómez de Tila y Roberto Pinto Cantes, alcalde de Altamirano. Va a iniciar en julio esta etapa estatal. Empezamos el domingo 7 de julio, que tendremos la etapa de boxeo en la categoría 2002-2003 en ambas ramas, en el gimnasio Romeo Anaya Lacantón Anaya, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Después, el domingo 14 de julio, se desarrollarán las artes marciales de raíces chinas en las categorías 1994 a 2009, subdivididos en sus diferentes modalidades y ramas, y estas competencias se efectuarán en el gimnasio de la Unidad Deportiva Panchón Contreras, en el IMSS, en esta ciudad. El miércoles 17 al jueves 18 de julio se llevará a cabo el fútbol 6x6, categoría 2003-2004, en ambas ramas, en el municipio de Altamirano. Y finalmente, el sábado 20 y domingo 21 de julio, tendremos el fútbol igual 6x6, categoría 2001-2002, en ambas ramas. En su intervención, ambos alcaldes se dijeron contentos y muy motivados por ser parte de los Juegos Populares, pues servirá para que demuestren que tienen la capacidad para ser sedes de eliminatorias estatales. Gracias, directora general del deporte estatal. La verdad que estamos motivados. Esta acción o esta oportunidad que nos dan como municipio de poder recibirlos allá en Tila nos motiva a todos. Nos motiva como presidente, como ayuntamiento, y obviamente la idea es transmitirle a los jóvenes y damas, ¿verdad?, que practican algún deporte en el municipio, que pues se pueden llevar deportes. Corresponde lo que es la categoría 6x6 en 2003-2004, en ambas categorías, varonil y femenil. Y pues no estamos ya con la ilusión de recibir ya a todos estos deportistas, porque no solamente se trata de llevar una eliminatoria al Altamirano, sino que también se sientan acuerpados y sentirnos respaldados por el Estado. Agradecerle al gobernador del Estado, el señor Rutilio, por las facilidades que también nos están dando para llevar a... Los Juegos Populares, en su fase nacional, se llevarán a cabo en el estado de Guerrero, siendo fechas tentativas a finales del mes de agosto y principios del mes de septiembre. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. A la modalidad de carreras pedestres en Tuxtla Gutiérrez llegará algo novedoso en el mes de julio, cuando se lleve a cabo el desafío Matumaxá, esta justa atlética trail, la cual busca que la experiencia para los asistentes sea única y quieran volver a vivirla en un futuro. Edwin Camacho, coordinador del certamen, presentó de manera oficial el evento, que tendrá como punto de salida el Hotel Murjá,
que se encuentra ubicado a unos 3 kilómetros subiendo hacia el Cerro Mactumatzá por el libramiento sur de esta capital. Se preocupan, ¿no? O tienen un poco de conciencia ambiental, cuidan su salud, hacen deporte, pues es el tipo de personas que queremos atraer, ¿no? Y quedarnos con un sello no solo para esta ocasión, sino que podamos continuar la ruta en otras fechas del año. Aquí salimos igual a la misma ruta de los 6 kilómetros, nada más que no retornamos, nosotros continuamos 2 kilómetros más, llegamos a la primer cuadra de lo que es este Copolla, hacemos los 7 kilómetros y retornamos. En toda esa ruta habrá asistencia médica, habrá staff capacitado, tenemos también la cobertura de los compañeros de la Cruz Roja con 2 ambulancias y paramédicos. Quiero comentarles que esta ruta pues es una ruta ya tradicional Zoque, ¿no? Que venimos realizando. En el tema de la premiación se informó que habrá premios para los primeros 10 lugares, así como actividades divertidas al final de la competencia atlética. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Estando próxima a la jornada 15 de la Liga Municipal de Softball en la categoría de primera fuerza, las cosas empiezan a ponerse color de hormiga, luego de que entre los primeros lugares existe una diferencia de 1 o 2 juegos ganados, mismos que los tienen ubicados en tales posiciones. Tras 14 fechas, en el actual líder Motorama volvió a perder, ahora solamente está a 2 partidos por encima de Chutis, que consiguió una importante victoria, y por paliza, hecho que le sigue sirviendo para no dejar escapar al equipo de los constructores. En lo que respecta a la segunda fuerza, el cuadro de Alianza es quien lidera la actividad, gracias a sus 8 partidos con victoria, superando por 2 a su similar de Dux, que en lo que va del actual campeonato tuxtleco, marcha como segundo mejor clasificado. Mientras tanto, en lo que se refiere a la clasificación de la primera fuerza especial, en donde militan 3 cuadros, Pistones es el mandón gracias a sus 7 partidos con victoria. Vasconcelos está a la mitad con paridad de triunfos y derrotas, mientras que Mustang, con partidos todavía por disputar, ocupa el fondo de dicha clasificación. Para TV Deportes de Cuarto Poder informó Freddy Manga. Bueno, el mapa de Chiapas aparece hoy en 2 colores, color azul y color verde. La parte azul indica lluvia fuerte de 0.1 a 50 milímetros y se va a presentar en las regiones de Los Llanos, la región metropolitana donde está Tuxtla Gutiérrez, la Valle Soque, donde está Cintalapa de Figueroa, la región Alto Xochitl, Celtal, donde está San Cristóbal de las Casas, Turijá, Celtalchol y la región Maya. La parte en verde nos indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a presentar en las regiones Mezcalapa de Los Bosques, la Selva Lacandona, la región Meseta de Comiteca Tojolabal, la región Frailescana, el Istmo Costa, la Sierra Mariscal y el Soconusco. Nueva onda tropical se desplaza por Tabasco y Chiapas. El viernes podrá alcanzar Oaxaca y Guerrero. Durante estos 2 días serán posibles tormentas fuertes a muy fuertes en la región. Por su parte, el mismo viernes, o sea mañana, una nueva onda tropical ingresará al oriente de Tabasco y de Chiapas. Es posible dicha onda tropical combinada con los vientos de la parte media y alta de la troposfera durante el sábado favorezcan que el potencial de lluvia sea óptimo para tormentas muy fuertes con locales intensas, especialmente en Chiapas, Tabasco y Oaxaca. Tome sus precauciones por las lluvias en municipios y regiones del estado. Vamos a más información nacional. Si usted va a una de las 32 entidades de la República Mexicana, esta información le interesa. El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, la depresión tropical 1E podría evolucionar a tormenta tropical, localizándose al sur de las costas de Baja California Sur, manteniendo una amplia zona de nublados densos, con lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el occidente del territorio, mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas, posible caída de granizo, deslaves en zonas altas de dicha región y rachas de viento superiores a 60 km por hora, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura. Por otro lado, un canal de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad y el acercamiento de una nueva onda tropical, la número 8 de la temporada, hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec, originará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en zonas del Golfo de México y el sureste del territorio nacional.
Con eso llegamos a la conclusión de esta primera emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder. Recuerde, en punto de las 2 de la tarde tendremos más información a nombre de todo el equipo. Nuestros compañeros Max Otero en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos en la edición, Alex Castillejos y también el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias. Buenos días. A ti, Adolfo, gracias. Sobre todo sé que los ve y los escucha. Hasta mañana.